Hola, Ana María. A ver si se conecta más gente. Es que estoy, me he puesto perilla porque hoy voy a Hola, Ana hacer María. una sesión a lo rojo. Muy bueno, José Manuel. Lo que pasa es que yo no sé ser tan chungo. ¿Cómo es la mirada de rojo? Es una cosa así, ¿no? Mientras se atusa la barba. Me iba a afeitar y he dicho, pues me voy a dejar un cachito para ser un poco rojo. Fumachú, no, rojo, estoy un poco siendo. Es que voy a hacer un poquito un directo rojiano. Y como voy a hacer un directo rojiano, pues hago el pack completo. Buenos días, Santiago, ¿cómo está usted, caballero? Ver. Me sigo poniendo chungo así. Además es que yo creo que él es como más contrapicado, ¿no? Es una cosa así, más así. Vamos a ver si puedo ponerle algo por aquí. Así. Yo me tengo que levantar a mucho, claro. Así. Sí, hoy voy a hacer una. A ver, tengo que entregar unos libritos que me han pedido y como van todos con una dibucatoria, que hago a mano, evidentemente, pues hoy he pensado en hacer una arrojada, y entonces voy a hacer el directo en vez de las cosas en digital. Voy a hacer los dibujitos, voy a grabar los dibujitos a mano. Así que nada, voy a ponerme así a ver si se conecta más gente. Y en cuanto se haya conectado la gente, me pongo a dibujar. El tío siempre pone como una cara de chungo, pero luego es un trozo de pan, en realidad. Bueno, de momento ya tenemos 9 personas así. De modo que vamos a ir pensando en cambiar de cámara. Bien, me voy a colocar esto por aquí para que se me vea dibujar. Vamos a ver. Así, aquí se me ve dibujar. Tiki, tiki, tiki. Vale, perfecto. Ahora vamos a cambiar en el OBS. Esto lo vamos a llevar para acá. Lo vamos a hacer más pequeñito. Eso es. Porque yo voy a hacer los dibujines en papel aquí. ¡Ea! Vamos a ver si volvemos aquí. Muy bien. ¡Ay, qué bien! Más que doble de rojo eres la mitad. No, claro. Sí, iba a decir el doble de rojo, pero haciendo su doble. Pero no, no, no. Yo soy ni siquiera la mitad. Yo diría que soy un cuarto de rojo. ¡Uy! Me deja el lapicero en otro lado. Esperad un momentito. No os vayáis, no os vayáis. ¿Eh? Un segundito. Ya estoy aquí. Bueno, como dije yo una vez, yo normalmente dibujo todo en digital. Y lo único que hago en. O sea, llevo como desde el 2002, una cosa así, dibujando íntegramente en digital, todo. Y he retomado el dibujo con lapicero y rotuladores solamente para hacer las dibucatorias estas que hago en papel. De modo que voy a hacer eso. No sé si a lo mejor se ve mejor con. A ver si con más luz. Porque como tengo la luz de espaldas, no sé si esto se verá mejor. A ver ahora. Uy, que como esto va con retardo también. Hasta que veo el resultado. Sí, pero provoca mucha sombra. No sé. ¿Qué os parece? ¿Le dejo como estaba o le dejo la luz? Vale, pues vamos a ver. Uy. Me doy con la nariz en la cámara esta. Tengo, no sé si lo veis, pero tengo instalado aquí. Mira, os voy a mostrar. Tengo aquí instalada la cámara para poder grabar lo que voy dibujando. Y esta otra para que me veáis la jeta. Porque siempre mola mucho ver a la gente que dibuja. Sobre todo cuando los dibujantes empezamos a poner caritas así mientras dibujamos. Manuel Garrido García. Hola, amigo. No, no voy a ser rojo 100% porque me voy a poner un guante. Él no, él es muy purista y lo hace con un papel. Pero yo tengo que sacar partido a lo que compré. Hola. Hola. Me está mi mujer mirando. Trabajo peor cuando me mira la gente. Vale.
Esta primera dedicatoria es para DC Alonso. DC Alonso, que va dedicado a Emma y a... ¡Ostras! Tengo que mirarlo. Wow. Emma. Ah, espérate, lo tengo aquí. Emma y Oliver. Así que voy a ampliar este rotuladorcillo para los textos. Y luego voy a estar entre este y este para hacer la rotulación. Va a ver cuál me gusta más. Muy bien. Pues empecemos con la dedicatoria. Era para Emma y Oliver. Emma y Oliver. Espero que disfrutéis de este cuento tanto como lo hago yo con cariño. Almondróvez. Bueno, pues vamos a ver qué dibujito le hacemos. Uy, no sé si estáis diciéndome algo o no. Ay, qué ganas de ver a tu señora. Tiene que ser igual de mona que Leia. Sí, ha salido a ella, por suerte. Antonio Rojo, buenos días. Esto es dedicado a ti. No sé si lo has visto. No sé si has visto el empiece, el inicio. Pero me he atusado la barba, la perilla, que me la he recortado solo por ti. Luego ya me la quitaré. Aunque dice mi mujer que no me la quite, que me gusta, que le gusta. Archenemigo a la vista, disimula. Nah, pero es el no, tío, es un blando. Hay que ganas de ver a tu señora, eso sí. Archenemigo, tú te das con la nariz, imagínate yo con mi apéndice. Manuel, sí, porque Manuel es otro dibujante también, que tenéis que pasar a ver su perfil en Facebook, que también tiene una buena tocha. Yo tengo una buena napia, pero él ahí está a la zaga. A ver, ¿qué más por ahí? Antonio Rojo se ha unido. Si te das con la nariz, imagínate yo que eso. Esa es. Hola, más que todo de rojo. Eres soy la mitad. Un cuarto más bien de rojo. Ay, qué ganas de ver a tu señora. Eso es. Archienemigo a la vista. Jajaja. Ja, ja. Eres el pi amo. Gracias, caos. Te queda súper bien. Estoy de acuerdo con Leia. Vale, pues la dejaré durante un rato. Vamos a ver. Este personaje que hay en el cuento. ¿Se ve todo esto bien? Sí. Es un personajillo, es una especie de... No es un duende, es un oroli, que son unas criaturas que viven en los relojes que hay en la granja. Pero como a mí lo que me mola es el campo, lo que voy a hacer es a oroli disfrutando de un descanso. Uy, qué mal dibujar con esta cosa aquí, copón. Ah, bueno, voy a tener que aguantarme. Voy a tener tortícolis de... No sé si... Se ve mucha sombra y no se aprecia bien. Decidme si es mejor que quite la luz. Que aunque se vea un poco más oscuro, a lo mejor se ven menos sombras en el papel. No lo sé. ¿Cómo lo veis? ¿Mejor así? Hola Daisy, paso a saludar, luego lo veré. Vale, porque me imagino que tendrás lío. Soy el líder de las napias, Manuel. Sí. Ay, 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 ay. Uy, Dios, es que esto no lo puedo hacer así. No lo puedo hacer así. Tengo que ver otra manera, vale. Vamos a ver, así. Y ahora lo giro y lo invierto. Un momentito, amiguitos, que configuro esto mejor. A ver, porque esto se puede invertir. No hay ningún problema en invertirlo. Y ahora le doy la vuelta. A ver dónde está. Un momentito. Cámara está aquí. Configuro. Configurar vídeo. ¿Dónde está? Vaya hombre. Vaya hombre. Un segundito. Resolución, predeterminados. Estoy viendo cómo lo puedo hacer para dar la vuelta a esto para que no me dé todo el rato con ello en la cabeza. Un momento.
Vale. Inclinación, rotación. Un momentito, amiguitos, que no consigo configurar esto bien. ¿Te molesta mucho? ¿Se oye mucho la música? No, no se oye nada, no te preocupes. A ver, escalada, propiedades, desentrelazado, transformar, transformar, girar 180 grados. Ahora sí que lo tengo, bien. Vale, una buena nariz es símbolo de gran personalidad. Estoy muy orgullosa de mi gran nariz. Y yo también. Muy bien, Ana. Se ve genial, mejor sin sombra, creo. Ya tengo que dejar, Ricardo. Voy a preparar el papeleo, luego te veo. Un abrazo. Pues muy bien, caballero. Vuelvo a decir lo mismo, hace mucho que no veo tus directos, maldición, maldición, maldita maldición. A ver si esta luz ayuda un poco, no lo sé. Bueno, ¿por dónde íbamos? Sí, vamos a hacer este dibujín, venga, vamos a hacer un dibujín del personajillo tomando el sol. Así. Así. Sí. Así. Hola, Dios, ¿cómo suena eso? Vamos a poner rotar verticalmente. Sí, ya lo he hecho, ya está hecho, ya está hecho, amiguitos, ya está hecho. Es que tenía la configuración del OBS, no encontraba la manera de ponerlo, pero ya está hecho. Bueno, pues nada, pues voy a ver si hago aquí una dibucatoria para poder hacer un dibujín en tradicional, como le gusta al señor Rojo. Me encanta de Rojo los bocetos que hace previos, porque son unos bocetos a toda leche, que realmente son manchas, no llega a hacer un boceto hiperacabado, porque luego va por las tintas y con las tintas ya lo tiene. Vale, pues esto estaría. Vamos a ver qué tal pinta este. Tenemos aquí un poquito al jefe. Así es como le llaman, ¿no? El jefe. Muy bien. Lo malo de dibujar así es que tengo que mirar cada cierto tiempo si habéis escrito algo o no, porque no lo veo, claro, porque la pantalla la tengo ahí. A ver, necesitas más luz para enfocar bien, ¿no? Sí, es posible que sí. Voy a tener que ponerlo aunque dé sombras. Pero bueno, el entintado luego la tinta vaya a bajar, va a dejar que se vea un poquito mejor. Vamos a ver. Muy bien. Pues vamos a dejar que se cruce la pierna. Sí. La muchacha está disfrutando de un buen día de campo. Que por cierto, mañana, no, mañana no, el sábado, nos vamos a ir la family al completo a dar una vueltecita al monte. Podríamos haber hecho mucho antes y estamos en la fase 1, tal y cual. Pero con el curro que tengo, pues yo no he podido. Y ellas no les han dicho que no, me esperaban a mí, así que mira. Lo malo de esto de hacerlo en papel, Springsteen, sí, ahí está el jefe. Lo que pasa es que la cámara no enfoca bien y no se ve bien el trazo. A ver si ahora se ve mejor. Sí, es otro de los problemas, que yo creo que esta enfoca. Es que la webcam no sé por qué aquí coge tan poca calidad.
Lo siento, chicos, va a tener que ser así el directo. Es que no puedo, no tengo nada para coger el móvil, que es lo que da más calidad. A ver si tengo opciones aquí para mejorar la calidad de la cámara, de la webcam. Configuración de vídeo, brillo, contraste, saturación, balance, exposición, no sé, si a lo mejor exponiéndolo más. Es un poquito quemado. Y el foco quieto, hay automática inclinación, compensación de luz. No lo sé. Si así se verá mejor. Esperemos que sí. Nada, se sigue viendo desenfocado. Es que creo que para que no se vea desenfocado tengo que irme más arriba. Y si me voy más arriba. Y si me voy más arriba, pues más o menos igual, ¿eh? Bueno, ahora sí con esto. Que si no, no hacemos nada, hombre. Ay. Últimamente estoy escuchando mucho la banda sonora de Los Miserables, no sé por qué. ¿Será por lo que lleva esta profesión? Que somos un poco miserables. Es que canta esta muchacha muy bien, pero que muy requete bien. Muy bien, esta muchacha canta. Esta zona más negrita. Aquí hacemos el arbolito. Así. Y vamos a meter las ramitas. Sí, las hojitas. Qué mal, no puedo ver los comentarios, ni lo que decís, ni lo que no decís. Antonio Rojo, así estás tú, que estás rajando solo, no sabes lo que te dicen, lo que no te dicen, y luego lo ves después. Vamos a poner más hojitas por aquí, porque es un árbol bien frondoso. Estamos en finales de primavera, principios de verano, disfrutando de la montaña. Aunque yo la verdad es que disfruto de la montaña, tanto en invierno como en verano. Otoño, el otoño es precioso. Uf, a mí me gustan todas las estaciones. La única que llevo un poquito peor, porque antes tenía alergia, aunque ahora se me ha pasado, y al no tener que ir a trabajar a Madrid, pues ya casi no tengo alergia. No, apenas noto la alergia, pero antes era terrible. Y yo, claro, uno lo achaca al polen al estar en el campo, pero resulta que no, que cuando se ve bien tu jeta, que es lo que venimos, a lo que venimos, sí. Seguro, sobre todo tú, Chiluni. Me encanta, Ricardo. Ah, gracias, muchas gracias. Déjalo, se ve aceptable, se ve bien, gracias. Y qué facilidad, qué maravilla. Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues esto es, claro, yo me siento cómodo haciendo este tipo de dibujos, así, cartoon, Cuando, si yo tengo que enfrentarme a un dibujo realista, o superhéroes y demás, me lo dice muchas veces mi mujer, pero ¿tú por qué no haces eso? Y digo, porque no es el campo en el que me siento cómodo. Que podrías, sí, claro, al final es como todo, es practicar. Y tienes que, o sea, es como si tú eres, quieres, pretendes ser un atleta y confías todo en que nací así con las piernas buenas y ya está. Todo lleva su entrenamiento y su trabajo. Y en el dibujo igual, exactamente igual. Bueno, pues ya tenemos una dedicatoria para Emma y Oliver. Este es uno de los cuentos. Vamos a dejar que la tinta se seque.
lo vamos a poner por aquí. Y ahora vamos con el otro cuento. Este es el que, a ver, me ha pedido DC Alonso que se lo dé, aunque tenga tara. Estos cuentos no me gusta, o sea, no los vendo porque tienen unas taras, salieron con unos defectos en la imprenta, que son defectos que a lo mejor la gente no los ve, pero yo sí. Entonces, no me mola. A ver, este. Este es de los buenos. Este no tiene defectos. Ah, qué bien. Pues mira, te vas a llevar uno sin fallo. Qué bien. Sí, señor. Vale, y esto también va dedicado a las mismas personitas, que son Emma y Oliver. Para Emma y Oliver. A ver qué le ponemos. Sí. Bosques y montañas están repletos de magia, deseando que la descubráis con cariño. Este fue el primer cuento que hice. El que hice pensando en utilizarlo como tarjeta de visita para las editoriales, para decir, mira, sí, sé dibujar, sí, sé hacer un discurso entero y legible. A ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner un... Yo creo que un gnomo estaría guay, ¿no? Vamos a hacer aquí un gnomo. Vamos a hacer una bolita. Sí. Los gnomos en este cuento. Vamos a hacer una especie de gnomo Antonio Rojo. Los gnomos en este cuento llevan unos gorros como si fuesen una seta. Así. Y unos pies grandes, porque los gnomos tienen pies grandes. Vamos a hacer a un gnomo tipo Antonio Rojo. Y una oreja grande, porque los gnomos tienen las orejas grandes. Así. Lo ponemos aquí encima de una seta. Y... vale. Yo creo que con esto, ¿qué más podemos hacer aquí? Para que se vea que su proporción... Ah, vamos a hacerle fumando una pipa. Una pipa grande. Sí. ¿Y qué más? Y para que se vea la proporción de muchacho, vamos a hacer aquí unos matojos con una flor. Así. Vale, con eso me vale también. ¡Ea! A ver, que estoy diciendo que facilidad, que maravilla. Gracias, se ve bien tu jeta, que es lo que venimos. Ah, muchas gracias, caballero Ciluni. Que el otro día ya viste por fin, le descubriste en los entresijos de los secretos de las recetas de tu madre, ¿verdad? Lo dijiste el otro día, vi una foto tuya en Facebook, muy graciosa. Tenéis que echar un vistazo al perfil de Chilurni, que aunque no es un dibujante, es un personaje la mar de peculiar y muy interesante. Se compró una moto, una Africa Twin, y se ha dedicado a hacer viajecitos por ahí. Tiene un canal de YouTube en el que colgaba sus vídeos de un viajecito que hizo por Islandia, y uno puede decir, bueno, eso no tiene nada de interesante. Yo también hago un mogollón de viajes en moto, pero este hombre lo hace siempre solo, que eso es lo importante, porque hacerlo solo conlleva muchas, muchas, muchas cosas. Si te cae la moto, ya tienes que levantar tú solo. Si te atasca en un poco de barro, la tienes que sacar tú solo. Y hay que echarle talego y merienda y mucha paciencia, pericia y resistencia. Me encanta el dibujo, gracias. Ricardo, luego ponte en contacto conmigo que quiero hacerte una petición. Ay, ay, ay. Oye, una cosa. No estoy haciendo esto en plan promoción para lo del libro y esas cosas. Es porque es la única manera que tengo de hacer las cosas en
en manual, en dibujando de manera clásica, porque no tengo mucho tiempo y tengo que intentar aprovechar los directos para sacar el trabajo y entre ello, pues las peticiones de las divulgatorias. A ver, a ver. Aquí está, mira, Zilurni. Aquí has puesto, eso es, muy bien, Zilurni. Así me gusta. Para los que no lo sepan, Zilurni es un muchacho con el que nos fuimos mi amigo Jorge Adoquín, que desde aquí, si nos está viendo, le mando un abrazo y un beso, que a ver si nos vemos pronto para hacer una quedada de comer. Y era la primera vez que iba el pobre a la montaña. Le machacamos. No, yo no lo sabía, yo no sabía que no había ido nunca. O sea, que pensando en un tío de Gijón, un asturiano, digo, pues hombre, habrán subido a la montaña. Vamos. Es lo que yo imaginé, pero no. El muchacho no había subido nunca a la montaña y se pegó una paliza ahí terrible. Que yo creo que esto ya lo he contado alguna vez, pero nunca me canso de contarlo para poder sacarle los colores. ¡Ah, Zilurni! Que a mí me encanta decir Chilurni, Chilurni Gurum, Chilurni Gurum. Vamos a ponerle la pipa. Así. Que sí, que yo siempre trabajo en digital, pero donde yo me he educado y me he criado como dibujante ha sido no con rotuladores, no, con tinta china y plumilla, así. Y estos rotuladores ojalá los hubiera encontrado cuando yo empecé a dibujar, porque me encanta que tiene una cualidad estupenda, que es que puedes hacer diferentes grosores en el mismo trazo. Que es lo que yo siempre buscaba y que lo tenía con la plumilla. Aquí unos dedos bien gordos. Los gnomos también tienen los dedos bien gordos. Dos. Tres. Y cuatro. Ahí está. Siempre cuento los dedos porque más de una vez me ha pasado de hacer menos dedos de los que tiene, que bueno, en el caso de los personajes así ficticios, pues puedo decir, no pasa nada, tenía 4 en vez de 5. Pero también me ha pasado de ponerle dos manos derechas o cosas estas así. De despiste total, que soy un desastre despistoso. Ah, esta canción me encanta también. Es de Campo de Sueños, una película que no he visto. Pero que me encantaría poder ver, porque me han hablado bien de ella. Es una película agradable, es una película que está, no sé, que respira buen rollito. Ah, sí, tenemos aquí a una especie de gnomo Antonio Rojo. Ahí está. Vamos a poner una florecita. Pues yo me lo pasaba muy bien viendo los vídeos de Chilurni. Porque además él tiene muy buen sentido del humor, no le importa quedar aparentemente mal, entonces cada vez que se mete en un volado de los gordos, pues lo graba. Y es muy gracioso, el tío. Es muy gracioso. Y vamos a poner una nubecita por aquí. Unas cuantas sombritas aquí al tronco del este. Ya tenemos el segundo. Muy bien, pues aquí tenemos la siguiente.
Vamos a ver qué más. A ver si tenéis algo por aquí. No decir nada. Ah, oh, sus aynas, por Dios. Muy bien, vamos a pasar ahora a Santiago. Santiago me escribió el otro día. No sé si creo que estás por ahí. Santiago me escribió el otro día por el Messenger y quería uno, aunque fuera con Tara. En fin. Pero bueno, en breve me llegarán los nuevos que he pedido para con la imprenta esa que os he dicho nueva, que es Juárez, creo que se llama. Para atender a por lo menos un mínimo de pedidos, porque tengo los otros cuentos, pero estos ya no me quedan nada. Esto es para Alicia. Para Alicia. A ver, ¿qué podemos ponerle a Alicia? Una cosa parecida, a ver, los bosques y montañas, ríos y mares, desiertos y glaciares poseen misterios y riqueza para que las recorras y disfrutes con cariño. Almondróguez. Almondróguez. Ole, ya está. Ahí estamos. Vamos a ver qué dibujito le hacemos a Alicia. ¡Ay! Ah, Alicia me pidió una cosa especial. Me pidió que le hiciera a una niña con las alas de hada y demás. Voy a hacer directamente a un hada que va a estar sentada en una flor. A ver si te gusta. Así. No sé cómo es Alicia. Pero vamos a hacer una niña simpática, muy simpática, así. Y si estuvieras aquí, Santiago, contéstame rápido, ¿cómo tiene el pelo, Alicia? ¿Lo tiene liso, lo tiene rizado, lo tiene? Voy a dejar el pelo para después, pero voy a hacer una pequeña nómita, o sea, una pequeña duendecilla con sus alas de mariposa y con un tutú, porque además me dijiste que te gustaba así con el tutú. Eso es así. Vamos a poner los pies con unas cascabeles aquí, graciosos, y con la mano con una varita mágica. Así. Muy bien. A ver. Coleta y pelo liso. Muy bien. Vamos a hacerle coleta y pelo liso. Y ahora ponemos las alas por aquí así. Y ahora vamos a ponerle la mano para aquí, así. Muy bien. Y ahora vamos a ponerla encima de una flor. Eso es. Muy bien. Ya lo tenemos preparado. Vamos a emplear otra vez el mismo rotulador que ha molado. Muy bien. Vamos a hacer aquí a una pequeña Alicia.
No sé si se ve bien o tapo mucho yo. Ay, estoy metiéndome muy para abajo. Así. A ver, que si no, no lo veo bien. Que no quiero que... Así, así mejor. Vale. Ahí, vale. Orejas de duende o de elfo o de hada. La verdad es que las orejas así puntiagudas valen tanto para un elfo como para un hada. Para así estamos. Vamos a ponerle aquí. Y esto va a ir con pelillos, los pelillos de los, ¿cómo se llaman? Los pistilos, no me acuerdo cómo se llamaban, de las flores. Así. Por cierto, es Zilurni. Siempre te digo Chilurni porque me gusta, pero voy a intentar respetarte y voy a decir Zilurni. ¿Ya has encontrado trabajo? ¿Ya estás situado o qué? Porque estaba él, programador, creo que es. Cosas de ordenador. Guachi guachi Windows, guachi guachi Chu. Y creo que después de con todo esto, él se iba a, se estaba pensando, estaba viviendo, él estaba viviendo en Finlandia, en Helsinki. Y justo estaba haciendo como un cambio de aires porque le apetecía ver cómo, no sé, ya estaba volviendo otra vez a su tierra natal, a Gijón. Y creo que con todo este tema del coronavirus, pues la empresa donde estaba, pues se ha ido un poco al garatillo. Y no sé cómo estás ahora. No sé si estás bien o estás mal. Ah, y voy a ponerle las antenitas de hada. Así. Voy a ponerle la mano más pequeña, que me ha salido el brazo muy largo. Es lo bueno que tiene el... dice Antonio Rojo lo de rectificar. Sí, es que cuando no te queda otra, cuando no estás en lo digital y no puedes cambiar las cosas, pues tienes que ingeniártelas. Y eso lo hemos mamado todos. Todos los que, vamos, yo por lo menos ya te digo que yo que dibujaba todo en tradicional, ya te digo, con tinta china y plumilla. Pues además, este chisme era de mi abuelo. La chisma está para enganchar la plumilla y demás. Pues sí, sacaba recursos para arreglar las más o menos cagadas, se podría decir, los errores, los fallitos. Uy, ya están llamando. Pues no, no te voy a coger hoy. Quien seas, no voy a cogerte. ¡Caos! Pero... ¡Hola, Caos! Estoy en el directo. Hombre, ya lo sé, que estás en el directo. Pero es que... ya, lo que pasa es que con el móvil no puedo... Bueno, vale, pues hablamos, si no, que no se me vea nada. Yo que te quiero dar un poco de compañía, me cago en el cojón. Ah, lo que pasa es que no lo tengo para configurar el... A ver, es que cuando, con la cámara, cuando se coge la cámara hacia la llamada... Está enseñando el polvo del ordenador. ¿Qué? Tapa el polvo. Pues es que no, es que no se puede cambiar. No puedo... O sea, la cámara... ¿Tú me ves a mí? Yo te veo perfectamente. Vale, pero ahora los telespectadores no van a verme. Yo no te creo que a ti, tú enfoca tu trabajo. Sí. Si a mi trabajo estoy... O sea, la pantalla está, pero la otra no. Entonces la voy a eliminar. Porque si no se va a ver... Yo con que me oiga, estoy un rato hablando contigo, perfecto. Vale. Bueno, se ha quedado congelada aquí la pantalla de mí, pero vale. Pero mira, se ve todo muy organizado, Armandrón. Bueno, está ahí todo más o menos tirado. Te voy a ver los fluorescentes, amarillo, azul, naranja y verde. Todo muy organizado. Esos son los fluorescentes que tengo para los encargos, para ir poniendo encargo acabado, encargo facturado, encargo cobrado. Para ir teniendo un poco la cuenta, porque lo tengo normalmente todo en papel, o sea, en un cuadernito,
Lo tengo todo en digital y, o sea, intento no, que no se me pase nada nunca. Porque soy un despiste total. Y como soy un A despiste ver, total, Jesse, necesito. al Mondroga, te voy a decir una cosa. Dime. No me siento pleno en mi estantería cuando miro para atrás si no tengo nada tuyo. Quiero algo tuyo en mi estantería, si no, mi estantería es una Yo mierda. ya tengo algo tuyo que es una caricatura estupenda. No, no, yo quiero algo tuyo. Quiero comprarte un cuento para mí dedicado. A ver, que la idea de esto que estoy haciendo no era para hacerme promoción, en No, plan, no, pues si no, poco de emoción, es que mi vale. estantería está vacía si no te tengo yo ahí. Así que ya sabes lo que hay Vale, que hacer. de acuerdo, de acuerdo. Lo que pasa es eso, que a ver, he hecho esto de esta excepción de lo del el cuento este para DC Alonso, que me lo pedía y demás, y para Santiago, que también me dijo, no, no me importa que tengan tara, no me importa, pero es que hasta que no me lleguen los nuevos. Yo no tengo prisa, yo quiero Vale, algo en mi vale, vale. estantería que sea tuyo. Vale, pues tú no te preocupes que yo te tengo que hacer. Debería hacerte un dibujo especial para ti, que no fuese solamente el cómic y un cuento y demás, sino. Tú quieres que me dé un chungo a la patata, ¿no? O algo, ¿no? Sí, es que, mira, estos libros además le dieron un barniz o no sé qué, que en los dedos, la grasilla de los dedos o lo que tenga, hace que el boli no agarre bien aquí el rotulador. Y es que tener mucho cuidado porque se corren rápidamente. Mira, Ricardo, me está dando un gustazo verte dibujar a mano, Sí. que me estoy quedando con la boca abierta, Pues tío. Me es está que encantando lo que estás es haciendo, lo que ¿eh? yo es lo que decía antes, que yo, a ver, yo me he criado con el papel y el lápiz toda la vida, y de hecho en los tres dedos, el índice, el pulgar y el corazón, siempre tenían una mancha negra entre aquí, o sea, por aquí, aquí y aquí, de la tinta china y la plumilla, porque yo era de los de tinta china y plumilla y dibujaba con tinta, porque ese trazo que daba, apretabas un poco más y hacía el trazo más grueso. Lo que tú haces con los pinceles, que lo manejas, que te cagas por las bragas, pues lo intentaba hacer así, porque la otra manera que yo tenía antiguamente era con el pilot de toda la vida, que este no es un pilot. Bueno, y haciendo trazo uno tras otro, hasta que conseguías esa diferencia de grosor, ¿sabes? Para que le diera el volumen. Un poco lo que hace también Antonio Rojo, que emplea algunos rotuladores que son. Que no diferencian el grosor, sino que es un grosor continuo. Entonces luego él perfila los contornos dándole el grosor que él quiere. El tío maneja un montón, el jodido Antonio Rojo. Es una maravilla, En tío. cambio Lo que yo tú estoy viendo coges hacia el hoy. pincel que yo al final lo terminé regalando a un amigo porque no le sacaba partido, y ese pincel que tú utilizas, tío, es que lo haces con un trazo tan limpio, tan perfecto también, como el maldito Diego Moreno. A ver, este va para Lucía. Y este es para Te Juan digo, tío, que Manuel. es una maravilla lo que estoy viendo hoy. Me está dejando Sí. alucinado. Es un espectáculo. Yo hoy se me está saliendo los ojos de las cuencas, tío. Ah, pues muchas gracias. Muchas gracias. Pero ya te digo, que es que yo lo hago en digital, porque me permite muchas cosas. Pero yo me he criado con papel y lápiz. Papel y lápiz. De hecho, mis cómics antiguos son. Yo ni siquiera en DIN A3. Yo me compraba cartulinas, las recortaba para que tuvieran la proporción del DIN, y lo dibujaba todo en cartulina. O sea que tengo unos cómics así, dibujados en grande. Grande, grande, grande. Hay que poner por aquí. Te digo que es un Anda, tú espectáculo y. verte dibujar y un espectáculo verte cómo manejarlo, cómo hacer el trazo a mano. Gracias, gracias, gracias. Una bestia parda, vamos. Un segundo que dibujando no me importa hablar, pero escribiendo lo paso fatal porque Nada, no. nada, échale, Tengo que échale. pensar Si la es que dedicatoria yo te estoy para quitando uno, échale, Lucía. échale. Para Lucía. Este es el bosque, vale. Lucía es de Madrid. Los bosques de Balsaín te esperan con las ramas abiertas. Las ramas abiertas
deseando que recorras sus caminos. Jo, a ver, con cariño. Almondrogue. Cuando hice la presentación de este cuento, yo siempre lo he dicho, para que tenga un plus, para que el libro sea interesante, para que no sea uno más, porque al final yo siempre repito lo mismo, no dibujo especialmente, o sea, no soy la rebomba, la repanocha, ni las historias que escribo son hiper novedosas, ni nada de esas cosas. Soy muy normal, yo soy consciente, hay que ser siempre ser consciente de lo que uno es y lo que uno puede. Por eso intento que el cuento vaya con algo más. El embalaje con el que lo envío, que va con una caja, y la dedicatoria. Me tiré desde el día que hicimos la presentación allí en el Ayuntamiento de La Granja, me tiré desde las 11 y pico, creo, o 12, hasta las 3 de la tarde, porque ya nos echaron haciendo dibujatorias, porque empleaba un tiempo para cada uno, hacía un dibujito a cada uno. Y además, en plan, ¿tú qué quieres? Hace tu propio guión. Sí. ¿Tú te lo guisas, tú te lo comes? Todo. Me encanta, porque es que al final a mí lo que me he dado cuenta es que yo quiero ser un contador de historias, entonces me gusta, sí, me monto mis guiones y todo, y bueno, a ver, dibujando sé que tengo mis limitaciones, escribiendo pues no te digo, ahí así que bueno, pues resultón. Una creatividad impresionante. Resultón. Mira, vamos a hacer aquí a una Rux en lo alto de una montaña. Y va a estar mirando al horizonte. Y va a ser una. Que te ha dejado de mierda, ¿el qué? ¿El qué? Es que esto es para. Esto, es que el inicio, como hoy me he puesto a dibujar en plan rojo. Uy, que se me cae. Me he puesto la perilla para recordar a rojo. Mira, aquí está por aquí mi señora esposa. Me preguntaba Ana que cómo era. Muy buena, hola. O así. Mira, la canción de Follow Up de Bruce Springsteen otra vez. Ana María, aquí está. Uy, ya se me ha ido. Bueno, aquí está mi señora esposa. Que le da. ¡Ay, que le da vergüenza a mi señora esposa! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero si se monta ya unos shows ahí. Hace unas. Como unos festivales de danza. Y. Vamos a poner esta así. Que tenga el brazo por aquí, la pierna así. Eso es, así. Y va a ir con una mochila, eso es. Con una mochila de montañero. Yo lo que pasa es que veo el vídeo un poquillo más retrasado. Sí, sí, siempre. Cuando. Sí, la emisión siempre va con retardo. Bastante, pero bastante. Lleva bastante retardo. Ya. Vamos a ver aquí a Rux con el pelito. Esta mochila. Vale, entonces vamos a hacerle una montañita así. Con la roca. Bueno, pues ya que estamos, ya a Montroga te hago publicidad. A toda la gente que está ahí aquí mirando a este pedazo de artista, no dejéis de seguirlo porque es un fenómeno. Muchas gracias, caballero. Que salga la mujer del artista, ha dicho. Ah, ¡ay, no se ve! ¡Ay, Ana! Pues es que es muy, muy tímida y se ha ido otra vez. Me encanta el fondo de la mesa dibujado por Superleia. Sí. Se supone que este papel que tengo en el fondo es para ir anotando las cosas de encargos o lo que sea, ir anotando cosas, ¿no? Pero lo ha copado ella totalmente. Y ya no es mío, ya es suyo. Viene aquí, coge el Bic, el bolígrafo, y se pone a dibujar. Eso está muy bien. Sí, ella, vamos, desde que era enana, dibuja. Le encanta. Yo tengo a mi chica también. Tío, tu hija dibuja muy, muy bien, muy bien. Le pega para verlo, ¿sabes? Pero vamos, pero que yo me dejo este flipado cuando me le enlace, vamos, ¿cuál era su Instagram o cuál era? Isadumbi. Ay, sí. Sí, no, pero estaba en Instagram ella o ¿dónde era? En Instagram. No, tío, pero dibuja muy bien la tía, ¿eh? Iba a decir. ¿Sabes lo que le pasa como a nosotros, Armandrogue? La tía es mucho trabajo y constancia. Sí. Y se machaca e intenta mejorar todos los días y le pasa lo mismo que a nosotros, o sea que esa niña tiene vena de artista, tío. Sí,
Jo, pues, mira. Y ya no porque sea mía, que yo la adoro, No, O no, sea, no, no, que no. Yo, a ver, creo yo que es me muy da, representado. igual que sea. O sea, yo, no es en plan peloteo que sea tu hija, es que dibuja muy bien, tu hija, dibuja muy bien. Vamos, yo lo que he visto. Dibuja, pero que muy bien. Porque podría ser en plan, va, sí, claro, porque como eres amigo, pues no, sí, dibuja muy bien tu hija. No, no, es que es así. Es que es así. Tú no sabes, bueno, tú sabes la mentalidad que tenemos los dibujantes, que somos muy exigentes con nosotros mismos y nos Sí. machacamos bastante y siempre Sí. pues queremos a más, tendemos a más, y a Sí. ella le pasa igual, tío. Así que por eso te digo que ella, el día de mañana, si sigue así, será un artista con nosotros y mejor, y mejor. Sí, no, no, desde luego, porque si tiene, si lo tiene claro desde el principio, es más posible que avance, que dé más pasos de los que nosotros dimos, porque yo tardé mucho en dar los pasos, ¿eh? Y si ella Y lo si tiene la, claro, tío, tío. se forma ella, el Mondroga, se coge los videotutoriales y se forma cómo manejar Photoshop, cómo. Por eso Jo, te qué digo guay. que nos sentimos muy representados con ella, porque una niña con 11 años que acaba de cumplir, Sí. pues cómo va tirando para adelante, cómo intenta, cómo se autoexige para que su dibujo sea cada vez mejor, y la verdad que se le nota, ¿eh? Sí. Jo, pues ya te digo que apunta maneras, ¿eh? Apunta maneras, tu hija. A ver si no empieza con la tontuna de, tú sabes, de la adolescencia y se le va todo Bueno, al garete. mira, yo sinceramente creo que en esta vida lo que hay que tratar es de ser feliz. Entonces, si ella de repente con el dibujo no se siente feliz y busca otro camino, pues adelante. Pero si lo suyo es el dibujo y le gusta. A lo mejor tú ya lo sabes, que esta profesión es muy incierta y que no siempre hay. O sea, el dinero algunas veces viene, otras veces no, y a veces mucho, a veces nada durante una temporada. Es un camino un poco chungi. Pero yo no lo cambio. No, yo tampoco lo cambio. Yo no Mira, lo que te va a cambio. dar un saludito por aquí. Vale, genial. Saluda al Mondroga, que está aquí, al Mondroga. Hola. Hola, yo no te veo. ¿La misma canción? Oh, no te veo. Oye, que dibujas muy, 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 muy bien. He visto lo tuyo y vamos, vamos, de quitarse el sombrero. Y no es porque seas la hija de Caos, de Pedro, y diga, ah, bueno, sí hay que hacerle la pelota. No, 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 no. Es que aquí, vamos, tienes madera, ¿eh? Tienes madera. Esas cosas, ¿sabes? Son motivadoras para la gente que está empezando, pues son súper motivadoras, Sí. porque me gustaría que vieras su cara y me gustaría que vieras, pues, eso, que se lo digas tú. Pues no es lo mismo que se lo diga yo que se lo No, digas no. tú. Pues es que realmente podría ser educado en plan. No, bueno, como es la hija de un amigo, pues tal. No, 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 no. Además, no está ahora aquí mi mujer porque se ha ido ahí con la niña, en la habitación, con las clases. Pero estuvimos viendo el enlace cuando nos lo pasaste. Y vamos, tiene. Vamos. ¿Y cuántos años tienes? 11 años. ¡Buah! Oye, mira, ya. Conozco a dos personas de 11 años que tienen un talentazo increíble para su edad. Una eres tú, por lo que yo he estado viendo, y la otra es el chaval que ha escrito el libro ese que estoy ilustrando, que con 11 años también escribe. ¡Buah! O sea que sois dos máquinas. Dos máquinas, de verdad. De verdad. Vale, pues aquí yo creo que vamos a hacer aquí una montañita. Contenta, ¿no? Joder, pero vamos. Que ya puedes estar muy contenta, ¿eh? Muy contenta. Ah, me gustaría que viera la cara que se lo digas tú. Mira, que no es lo mismo, Armando, que se lo digas tú. Que No, se lo claro. diga a lo mejor yo, que me dirá, anda, No, mía, es que mi padre, pero que se lo claro. digas tú. A ella la motiva más todavía. Claro, es que un padre, una madre, todo lo que haga siempre va a estar bien. Pero no, 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 no. Aquí hay madera, ¿eh? Hay mucha madera, sí, señor. Bueno, pues yo creo que esto está. Pues ya he acabado, amiguitos. Están hechas las dibucatorias. No sé si Tranquilo. esto lo voy a poder girar. A ver. Un momentito que mire esto por aquí. ¡Ah! Tengo que volver a girarme porque si no estoy cabeza abajo. Vamos a ver. A ver. Transformar. Girar 180. ¡Ah, no! He girado lo que no es. Ahora. A ver. ¿Dónde estás? Transformar. Aquí. Transformar. Girar 180 grados. Ahora ya estoy aquí. Ya estoy. A ver, me voy a despedir. Que son las 2 menos y 58.
del chuletón, hora del chuletón. Pues hoy va a ser muslos de pavo con... es que estoy mirándose a los dos aquí. Muslos de pavo con salteado de verduras, que voy a preparar ahora mismo. Voy a coger unos mulitos de pavo troceaditos y voy a coger unos calabacines, unos pimientos, un poco de puerro, un poco de brócoli y... Lo voy a mover rápido así, se va a hacer y a zampar, como una bestia parda. A ver, que veo por aquí los comentarios, que no he visto nada de nada. A ver, ya estamos todos. Anda, tú no querías coger... Ah, me dicen aquí, mira, Zilurni me dice que puede decir Chilurni y que no ha encontrado trabajo todavía. Ah, lo siento mucho, Chilurni. Lo siento mucho. Pero bueno, ya eres un tío que vales mucho, así que me imagino que en breve saldrá algo. En breve. Ay, que apañado, dice Ana María. Es caos, ilustración, caricaturas. Ahí estás, caos. Santiago, qué dedicatoria más preciosa has hecho a mi hija, le va a encantar. Muchas gracias. Me alegro que te guste. Me alegro mucho. Me encanta el fondo de mesa dibujado por Superleia, eso es. Ya lo había leído, eso es. Es el de mi hija, Juanma. Sí, ese es el de tu hija, Juanma. Freddy Navarro, qué chulada de hada. Gracias, Freddy. Ana María, qué canción de... Ah, Follow Up de Bruce Springsteen. Otra vez está Bruce Springsteen todo el rato. No sé qué pasa hoy con Bruce Springsteen. Que salga la mujer del artista, ya se ha ido. Lo siento, Israel. Ya yo la sigo en Insta. Ah, Ana María sigue a tu hija en Instagram. Muy bien, Ana María. Tienes buen gusto porque la muchacha dibuja muy requete bien. Como dijo Van Gogh, yo elegí el camino perro de la vida. Yo soy pintor. Pues sí. Porque al final, tú lo sabes perfectamente. Porque además tú tienes que compaginar las dos. Caos tiene que compaginar las dos cosas. Tiene que currar como una bestia parda en el mundo de la... es la hostelería, ¿no? Se podría decir. Sí. Y luego sacar el hueco para trabajar en lo suyo, lo que realmente es, que es dibujante. Y eso es un... Yo lo he vivido durante una temporada y es muy duro porque no descansas, no tienes tiempo para nada más. Y quizá yo di el salto, que es muy hiper arriesgado, y dejé un puesto de trabajo fijo que tenía con un sueldo asegurado que tenía por un futuro incierto, pero que me ha hecho mucho, 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 mucho más feliz. Pero es que no, pero no es sencillo, ¿eh? No, o sea, no lo digo por ti, caos, ¿eh? En plan, deja no. Que las habichuelas hay que ganarlas, y eso es una decisión muy personal de cada uno. Es durillo. Claro, y es que sacar tiempo de donde no hay para poder hacer lo que te gusta. A mí me pasaba, ¿sabes lo que pasa? Que a mí lo que me ocurría es que yo estaba todo el día trabajando con un ordenador, todo el día. Y además en el mundo del diseño gráfico, que es un poco... A mí no me gusta nada el diseño gráfico, es una cosa que odio un poco. Y acababa muy saturado y muy cansado. Entonces cuando llegaba a casa y me tenía que poner otra vez delante de la mesa del ordenador a trabajar, pues muchas veces lo que me apetecía era salir a correr por el monte o a dar un paseo, ir al cine con mi mujer y no dibujaba. Y era muy duro. Y empecé a hacerlo, a levantarme a las 6 de la mañana para, antes de ir a trabajar, por lo menos dibujar un par de horas. Pero eso al final va pesando. A ver, si Leia sigue los pasos de su padre, podría acabar siendo un auxiliar de vuelo que además rotula los aviones en los que dibuja. Pues sí, que mi mujer es azafata, está con un ERTE ahora y no sabemos si la van a echar o no. Pero bueno, es lo que hay. Es una pasada, muchas gracias, Ricardo. Gracias a ti. Raúl Olmo, YouTube. Raúl Olmo, has puesto mi canal de YouTube. Ah, pues muchas gracias. Pues ahí tengo una cantidad de tonterías. O sea, ahí si queréis verme hacer el payaso, pues podéis ir al canal de YouTube, porque tengo un montón de... O sea, son tontunás. Pues qué bien, Raúl, que te has fijado en esas cosas y se las has mirado. Sí, señor. Y en Instagram lo tengo un poco abandonado. La verdad es que es la red que habría que darle un poquito más de caña, ¿verdad que sí, Pedro? Instagram. Sí, yo creo que también que hay que mover mucho. Es que la red Instagram... Mira, por aquí va mi mujer corriendo. Ah, claro, vosotros no la veis. Porque, claro, es que estaba diciendo, no la habéis visto. Claro, la veías tú, pero los otros no, porque los otros están. A ver si por aquí está, mira, así es que se te ve. ¡Ah, hola, Ale! ¡Hola! Ahí están. ¡Uy, mi cuello! ¡Buena, buena! Y
Y yo intenté organizarme en plan, a ver, por las mañanas de 6 a 7, una hora para todas las redes. Empiezo a mirar esto aquí y ponerme al día. Pero luego resulta que es que las redes necesitan mantenimiento, no te digo constante, pero más o menos. Tienes que responder a lo que te ponen o lo que te dicen más o menos rápido. No puedes hacerlo de un día para otro. Entonces requiere más tiempo de lo que parece. Y luego me tengo que poner las pilas con todas las redes sociales que hay. Sigan al Mondrogues para más recetas. Claro que sí, Israel, sí señor. Bueno, pues son las dos. Vamos a ver el horario, la programación que ha colgado este Miguel Ángel. A ver. Aquí está. Muy bien. Hoy cerré yo la mañana. A las 6 viene Onion and Peak, que por cierto, ¿dónde está el libro? Ah, lo tengo en el dormitorio. No, no, lo tengo en el dormitorio. Ya acabé Onion and Peak y ahora me estoy leyendo el de Viaje al País de los Monstruos. Creo que se llama así, ¿no? A ver. Mira, eso es. Viaje al Mundo de los Monstruos. Ya me he leído uno. Leia se ha leído los dos ya. Bueno, Sí, leer bueno, se los ha devorado los he comido, sí. directamente. Aquí está. Y eso es a las 6. Onion and Peak con José Manuel Villena. Uy, que te tiro. Luego a las 7 está Incarona Time con Luis Morocho, que termina a las 8, que hay que hacer la rima. Y acaba a las 8 directazo y sorteazo con Comiqueros Reunidos, que creo que es el último directazo que hacen, porque no les da la vida, porque se están haciendo sorteos constantemente y están un poquito así. Se van a despedir. Me imagino que con lo sensible que es este Pedro, soltará alguna lágrima. Porque vamos, diciendo, el otro día estuvo hablando de... Sí. Es un tío muy sensible y muy, muy sentido. Así que si queréis verle llorar, no os perdáis su directo a las 8. Y como siempre, nos vamos a despedir con el chasquido de Thanos. Uy, qué raro lo tengo hoy aquí para hacer. A ver, esto lo tengo aquí. Pues bueno, por aquí, bueno, amiguitos, ya Estamos sabéis. a mitad del mundo, ¿eh? Ya lo sé, sí, es que esa es la cosa, que una de dos, o destruyo a la gente o paro la grabación, lo que sea. Que ya vamos quedando menos, así que cuidadito, ¿eh? Cuidadito con el Sí. chasquido. Bueno, vamos a la de tres. Una, dos y...